Senadora Ena Fombal, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. El lugar más hermoso de Chile. Sí, Así es. el mercado fluvial es uno de los sitios más interesantes, yo creo que no solamente para los chilenos, sino que para los extranjeros también que vienen a Bueno, zona. no solamente el mercado, sino que también alrededor de Valdivia, todo lo que es la navegación fluvial que se puede hacer a través de, por el río Valdivia, por el río Calle Calle, por el río Cruces, todo lo que es ahí, lo que es el parque Anvanter, también hacia la costa, Niebla, Corral. La verdad es que es una ciudad maravillosa que está cerca de la costa y también bastante cerca de lo que es la cordillera, el Mocho Chosuenco, el Huilo Huilo. O sea, de verdad que tenemos una región que es maravillosa. O sea, tiene selva, campo, ríos, lagos, no le falta nada. No falta nada. Además, la gente siempre es muy acogedora a la región de los ríos y particularmente en Valdivia, que es los lugares que más he visitado en mi vida, digamos, y donde también se puede apelar a la memoria histórica cuando uno ve hasta dónde llegó el mar en el terremoto de mayo de 1960 y a uno se le aprieta el pecho y la respiración. Bueno, tenemos de todo. Tenemos por una parte la naturaleza y tenemos una naturaleza muy especial, el santuario Carlos Anvanter arriba en el río Cruce, pero también tenemos historia. O sea, dentro de la ciudad de Valdivia tenemos los torreones, tenemos todo lo que fue la historia española también. Cuando uno va a Corral puede ir al fuerte de Corral, donde se hace una interpretación de cómo eran los fuertes cuando estaban los españoles. Se puede ir hacia Chaiwín y todo lo que es más el lugar de hacia la costa, lo que es la selva valdiviana en la costa. Entonces, nosotros tenemos de verdad una región que es hermosa para poder recorrerla, y cuando uno después vuelve hacia la cordillera tenemos los lagos, y los lagos son maravillosos, los ríos hacia la cordillera también. Así que hay mucho que recorrer en nuestra hermosa región. También hacia el sur lo que tenemos Futrono, Río Bueno, con el lago Ranco también. Bien, de verdad que es una zona que vale mucho la pena recorrer. Con esta diversidad, ¿no es cierto?, que parece incomprensible que la senadora se venga de Valdivia, acá a Valparaíso y parte de Santiago también para legislar. Por ejemplo, en educación ha sido un año muy, muy duro, muy difícil. Estamos llegando ya, estamos viviendo ya en diciembre, y el presupuesto en educación tiene dos aspectos que a mí me llaman mucho la atención, que dice relación con la gratuidad y con las becas. ¿Se logra ajustar los recursos o no? Bueno, nosotros fuimos el año pasado al Tribunal Constitucional porque consideramos de que dentro de la gratuidad hay una discriminación que es sumamente arbitraria en contra de estudiantes que tienen el mismo nivel socioeconómico y que estudian en universidades que ellos eligieron, quizás por la carrera, quizás porque es la universidad que les queda más cerca, y hay algunos estudiantes que tienen gratuidad y otros no. Y aquí a mí nos parece súper injusto que, por ejemplo, estudiantes que van a una universidad privada que tiene 2 años, 3 años de acreditación no reciban gratuidad, pero un estudiante que va a una universidad estatal sin nada de acreditación sí reciba gratuidad. Nosotros creemos que tiene que ser para todos las mismas reglas del juego. O sea, no le podemos estar pidiendo a unos sí y a otros no. Lo otro que nos parece que es muy injusto es que dentro de la gratuidad a los CFT y a los IP no se les entregue esta gratuidad, excepto que se transformen su personalidad jurídica. Entonces, eso no depende del estudiante. Entonces, estamos discutiendo eso con el Ejecutivo en este minuto, porque de otra manera nos vamos a ver obligados a ir nuevamente al Tribunal Constitucional. Pero creemos además que hay una discriminación muy fuerte que creemos que el Ejecutivo, el Gobierno, debiera haber solucionado, dado el fallo del Tribunal Constitucional, y eso tiene que ver con las becas. Hoy día, un estudiante que va a una universidad del CRUCH recibe una beca que le cubre el arancel de referencia, más o menos 2 millones de pesos. Y un estudiante, al año. Claro. Y un estudiante que va a la universidad privada, que está fuera del CRUCH, recibe una beca que es la mitad de eso. A nosotros nos parece que eso es sumamente injusto, porque son estudiantes del mismo nivel socioeconómico, son estudiantes que muchas veces optaron por esa universidad quizás porque no les alcanzó el puntaje, o porque en esa ciudad la carrera que ellos quieren no la da la universidad del CRUCH. Y a nosotros nos parece que eso es injusto, y son esos estudiantes los que generalmente son estudiantes de mucho esfuerzo, que tienen que cubrir entonces la diferencia entre la beca y el arancel real, lo tienen que
cubrir con un crédito. A nosotros nos parece que eso es injusto y es por eso que este año también estamos en este minuto diciéndole al Ejecutivo que si es que ellos no solucionan esa discriminación que es evidente, nosotros también vamos a ir con ese tema al Tribunal Constitucional, porque lo que dijo el Tribunal Constitucional es que las ayudas estudiantiles se tienen que entregar a todos por igual y la única diferencia que se puede hacer es por la calidad de la institución y por el nivel socioeconómico del estudiante. El resto de todas las discriminaciones que se establecen no están acorde a la Constitución porque son discriminaciones arbitrarias. Ahora, hay un proceso, digamos, que uno piensa que debería estar en marcha. Chile tiene 5 profesionales por un técnico. Pensando en un futuro, en el mediano, en el largo plazo, ¿no deberíamos tener 5 técnicos por un profesional? Yo creo que eso es así y es por eso que tampoco uno entiende que la beca que se le entrega a los CFT y a los IP sea lejos la más baja y donde los estudiantes también tienen que cubrir una diferencia muy importante. Y es por eso que nosotros también estamos diciendo no solamente entreguele gratuidad a los CFT y a los IP, o sea, a los estudiantes de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales, sino que también suba la beca. Porque hoy día hay veces que pasa una cosa muy loca, que uno dice, mire, a un estudiante hoy día que quizás le gustaría más ir a un centro de formación técnica o un instituto profesional, decide ir a la universidad porque la universidad tiene gratuidad. Y eso está mal porque el país lo que necesita es más más técnicos y de hecho están empezando a ser mejor pagados. Correcto. Y aquí la señal que se está dando desde el gobierno es preferentemente vaya a la universidad porque la universidad tiene gratuidad y en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales no tiene o tiene una beca que es más baja. Es por eso que nosotros creemos que esto hay que arreglarlo y esperamos que el gobierno nos escuche en esta discusión que estamos teniendo en el marco de la ley presupuesto. Bueno, y hablamos de los dineros, el crédito bonaval del Estado, la gratuidad, las becas, pero poco se habla, senadora, por lo menos en términos públicos, acerca de la calidad de la educación, por ejemplo, con respecto a la formación de los profesores. ¿Qué profesores tenemos hoy día en Chile y cuáles son los profesores que deberíamos tener en el futuro? El proceso de educación continua, ¿eso está contemplado en la legislación que se está discutiendo en el Congreso? Bueno, esa es parte de lo que se discutió en carrera docente. Y en carrera docente, y ese es un proyecto que nosotros también aprobamos, creo que se avanzó dentro de lo que se podía de una manera que va en esa línea de poder ir premiando a los profesores que se van perfeccionando, o sea, que van cumpliendo con las acreditaciones que tienen que cumplir. Y eso va a ir mejorando también en el largo plazo el sueldo de los profesores. Yo creo que en el caso de las escuelas, lo que hace mucha falta y que no abordó el proyecto de carrera docente de una manera realmente que vaya al fondo, ni tampoco lo hace ninguna de las legislaciones actuales, es el rol del director. Lo que dicen todos los estudios internacionales respecto a tema a la calidad de la educación es que por una parte es importante el rol del profesor dentro de la sala de clase. Nosotros creo que tenemos una deuda con los sueldos de los profesores muy fuerte en Chile porque muchos buenos estudiantes finalmente no terminan estudiando educación por un problema de los sueldos que reciben. Yo creo que en parte eso va a mejorar con la implementación de la carrera docente, pero la otra cosa que dicen todos los estudios internacionales es que el director tiene que tener un rol muy importante dentro de las escuelas y que tiene que tener posibilidad de definir el equipo con el que trabaja, los profesores, y eso hoy día nosotros no tenemos ese director, podríamos decirlo, empoderado dentro de las escuelas. Ahora, hay un elemento que aparece cada cierto tiempo y que tiene que ver con las escuelas técnicos profesionales que había antiguamente, por ejemplo, el caso de las escuelas industriales, por ejemplo, o está el caso de las escuelas especiales también. En Chile hubo escuelas para ciegos, escuelas para sordomudos. ¿Eso está contemplado también en la reforma o no está contemplado? Lo técnico profesional no está contemplado. Yo creo que nosotros ahí tenemos una falencia muy grande respecto no solamente a la calidad de las escuelas técnico profesionales, sino que además de la integración
de la educación técnico-profesional con la educación escolar y con la educación universitaria. O sea, en los países que esto funciona bien, un ejemplo Alemania, la transición de uno a otro está, o sea, hay una buena integración, pero adicionalmente nosotros tenemos un divorcio muy fuerte entre lo que son las escuelas, los centros de formación técnica, los técnicos profesionales y la industria. En los países que esto funciona bien, es muy fuerte lo que se llama la educación dual. O sea que hay una integración muy fuerte entre los técnicos profesionales y la industria. Cosa de que uno siempre, aquí en Chile uno dice, yo estoy en la escuela técnico profesional, en un centro de formación técnica y tengo que buscar dónde hacer práctica. En un país como Alemania, esto está integrado. De hecho, el trabajo entre la industria y el técnico profesional o instituto profesional es la misma cosa, digamos, o sea, confluyen. Y esa educación dual nosotros en Chile no la tenemos y no estamos tampoco mirando una reforma en el largo plazo respecto a esta formación. Respecto a las escuelas especiales, ahí también hay una tremenda deuda. Yo creo que es un tema que casi no se ve, yo le agradezco que lo toque, porque de hecho es como que no existiera en Chile. Nosotros tenemos muchas escuelas especiales y en toda la reforma de fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, estas escuelas se las trató igual que las escuelas normales. Y ahí nosotros tenemos un problema porque en general son escuelas que funcionan con subvención, pero que funcionan, que no tienen las mismas características que una escuela normal. O sea, por ejemplo, ahí no se puede aplicar la tómbola como sistema de ingreso, porque obviamente los niños con capacidades diferentes tienen capacidades diferentes y por lo tanto no se puede aplicar tómbola y tienen un problema de sobrevivencia después de la ley de fin al lucro, fin al copago y fin a la selección. Pero además no hemos pensado como país, aquí se habla mucho del tema de la inclusión, de decir, mire, los niños que tengan capacidades diferentes tienen que estar dentro de las escuelas normales. Pero para que eso sea una realidad, las escuelas normales tienen que estar preparadas para recibir a los niños que tienen capacidades diferentes, porque de otra manera estos niños no avanzan de la manera en que podrían avanzar si es que no están las capacidades de los profesores para hacerse cargo del tema. Pero adicionalmente también hay niños que para los que realmente las escuelas especiales son necesarias. Entonces, aquí hay un tema que como país nunca hemos abordado realmente. O sea, ¿cómo nos hacemos cargo de ese mundo, tanto en las escuelas especiales como también dentro de las escuelas normales? Hay países que, por ejemplo, han definido que las escuelas especiales estén al lado de las escuelas normales, cosa de que los niños puedan transitar dependiendo de las horas en una y que por otra parte se produzca una inclusión dentro de las escuelas normales, cosa que yo encuentro que es muy sano. Pero como país no hemos definido ¿cuál es el sistema que queremos? Ahora, existe una patología, como el caso de los niños o niñas Down, que antiguamente tenían un espacio, digamos, a través de establecimientos especiales. A mí me tocó hacer la práctica, por ejemplo, como profesor normalista, en la Fundación Done Baum, que estaba en Pedro de Valdivia. Y era un establecimiento educacional que servía de modelo para otros lugares del país que podía replicarse. Esa situación hoy día no se ve con claridad, que existe un apoyo a la familia para poder atender, digamos, esas diferencias, ya sea integrándolo a colegios de educación regular u otra instancia. Bueno, existen las escuelas especiales, de hecho hay algunas que funcionan maravillosamente bien. El problema es que con toda esta visión de la ley de fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, que buscó como igualar el sistema escolar en Chile, o sea, hacerlo todo igualitario, estas escuelas sufrieron, porque al final son escuelas que son especiales. Y la idea que había detrás de esto era que los niños que tuviesen capacidades diferentes entraran al sistema regular. El problema es que el sistema regular, para que esté preparado para este desafío, hay que darle estas capacidades a los profesores, porque no podemos tampoco los niños que tienen capacidades diferentes simplemente hacerlos entrar a una escuela regular, a una escuela normal, sin que los profesores, la infraestructura, esté preparado. Y eso es lo que no tenemos hoy día. Entonces esto quedó como en una situación de terreno de nadie, pero también porque el gobierno dijo que iba a venir una política para escuelas especiales y hasta el día de hoy esa política no ha ingresado al Congreso ni tampoco tenemos noticia de que haya sido realmente trabajada por el Ejecutivo. Senadora, hacemos una pausa aquí en Contrapuntos, en el canal del Senado. Espérenos porque vamos a hablar después
con estos cambios que ha habido de las circunscripciones, los distritos, ¿mejorará la calidad de la política? Es una pregunta que se la va a plantear a la senadora de las Pumbayas. Espérenos en un momento. Y ya estamos de vuelta aquí en el canal del Senado. Estamos en Contrapunto. Senadora, hay una configuración del mapa que es distinto. Yo no sé si mucha gente sabe que su región se amplía. Por ejemplo, la Araucanía, que era norte, sur, ahora va a ser solamente una zona. Y ellos tienen elección de senadores y diputados. En el caso de su región de Los Ríos, solamente diputados, senadores no. Senadores no, tenemos elección de diputados y se hizo un cambio a los distritos. Nosotros teníamos en la región de Los Ríos dos distritos, el distrito 53 y el distrito 54, y esos dos distritos se fusionaron en uno solo y por lo tanto hoy día los distritos de los diputados son la región completa, al igual que la circunscripción senatorial, perdón, que es la circunscripción completa. Ahora la gente se estará preguntando, bueno, ¿y con estos cambios va a mejorar la calidad de la política? Mire, la verdad es que yo creo que estos cambios, bueno, yo creo que uno de los temas que la gente quiere de sus representantes es que estén cercanos a la ciudadanía. ¿Ya? Y esto uno y que uno pueda ir, conversar, estar presente, discutir los proyectos de ley que uno tiene en el Congreso, poder discutirlos en el territorio también, que uno tenga un conocimiento del territorio que uno representa. Y en ese sentido yo creo que este cambio, por lo menos en la región de Los Ríos, para los diputados no es positivo. Porque nosotros tenemos hoy día diputados que tienen un territorio más pequeño y que por lo tanto van a estar mucho más, están mucho más cerca de las personas, pero sobre todo creo que es complejo para las localidades más pequeñas. Si es que usted es un diputado hoy día del distrito 54, puede que concentre su su trabajo territorial en las comunas más grandes, en La Unión y en Panguipulli, por ejemplo. Y si es que es diputado por el distrito 53, probablemente se va a concentrar más en Valdivia. Pero le alcanza el tiempo al diputado del distrito 54 para ir también a Lago Ranco, que es mucho más pequeñito, o para ir a Futrono, que también es más pequeñito. O al diputado del 53 le alcanza el tiempo para ir a Corral o a San José de la Mariquina. Cuando usted junta estos dos territorios, los diputados, por lógica, se van a concentrar mucho más en los lugares que tienen más población, igual como lo hacen hoy día. Pero entonces usted va a tener a los cinco diputados concentrados en Valdivia, Panguipulli y La Unión. Y yo creo que eso es muy negativo, porque no vamos a tener a los diputados presentes en las localidades más pequeñas, porque es casi físicamente imposible. De hecho, para mí como senadora hoy día, estar presente en cada una de las localidades es mucho más difícil que para los diputados que tienen un territorio más pequeño. Y yo creo que eso va a alejar a los parlamentarios, de la ciudadanía, y creo que eso no es positivo. Y creo que en ese sentido, lo que se debiera haber hecho y no se hizo, porque uno puede discutir acá si es que le gusta más un sistema más mayoritario como lo era el binominal o un sistema más proporcional como lo vamos a tener ahora. Eso uno lo puede discutir. Pero lo que no considero que fue razonable es que para hacer este sistema más proporcional, con más cupos parlamentarios, simplemente se fusionaran los territorios. Lo que aquí se debería haber hecho es lo que propuso el ministro Benninger hace muchos años, que era un redistritaje. Quiere decir, cambiemos los territorios, pero no hagamos los más grandes. Yo creo que aquí se cometió un error porque obviamente cambiar los territorios electorales es difícil y entonces para saltarse esa dificultad se hizo el camino más corto y el camino más corto era simplemente fusionar los territorios. Yo creo que eso es un error porque va a alejar a los parlamentarios de la ciudadanía. Bueno, de un tiempo a esta parte aquí en Chile hemos vivido una situación que podría describirse como un terremoto que se ha ido atenuando, con este famoso matrimonio entre la política y los negocios, la política y el mundo empresarial, con recursos que muchas veces estaban destinados a tener alguna respuesta en la legislación. Y esa situación, que ha afectado a todos con más o menos intensidad, se trató de remediar con la ley de probidad y transparencia. ¿Es el camino o falta aún más todavía para llegar a una transparencia y probidad que sea absoluta, que la ciudadanía tenga nuevamente la confianza
en los dirigentes políticos que la perdió con el tiempo? Pero yo creo que esa confianza se va restaurando con el trabajo que se hace, por una parte. Pero por otra parte creo, y creo que con la nueva ley nosotros avanzamos bastante. ¿Qué no me gusta a mí de la nueva legislación? Y lo podemos ver en los resultados de las elecciones municipales. Es que como la posibilidad de hacer campaña está tan restringida, esto es favorece mucho a los que están en los cargos, porque son conocidos. Y por lo tanto, porque darse a conocer es muy difícil. Entonces, se redujo la competencia del sistema político con este cambio que nosotros hicimos. Y yo lo viví ahora cuando en las últimas elecciones municipales, en el caso de los concejales, casi salieron solo los concejales que ya eran conocidos. Los incumbentes. Los incumbentes. Y eso es porque la capacidad, la posibilidad de hacer campaña se redujo en espacio, en todo. Y yo creo que eso es un error, porque no creo que sea bueno de que los que están en el cargo casi no tengan competencia. Creo que eso no es positivo para el sistema político, y además que se va a producir nosotros teníamos una renovación política bastante alta cuando uno lo compara con otros países, y esa renovación política se va a restringir muy fuerte. Y creo que eso es un error. ¿Cómo se podría solucionar? Yo lo propuse en su minuto, no lo aceptaron. Yo creo que, por ejemplo, los que no están en el cargo debieran tener permiso para hacer 2 meses más de campaña que los que están en el cargo. Porque esa es la única manera de poder darse a conocer compitiendo contra alguien que ya es conocido. O, por ejemplo, también podríamos decir que la devolución que el Estado hace por voto sea más alto para aquel que va por primera vez a un cargo que para el que ya está en el cargo. Simplemente para poder darle más oportunidades a una persona que no es conocida a poder competir. Esa posibilidad hoy día está sumamente restringida. Le voy a tocar un punto que es súper sensible. ¿Qué le parece? El puente sobre el río Malleco se construyó en 1890 bajo la administración del presidente Balmaceda. Y ahí está el puente. Ahí está el puente. Lo conozco muy bien. Se ve a la distancia con su color amarillo o naranja, no recuerdo ya. Amarillo. Amarillo. Y el Cabo Cabo, con toda la tecnología también que hay, con todos los avances de la cibernética, y un puente que resultó un fiasco, un fracaso. ¿Tiene solución eso y en cuánto tiempo? Mire, obviamente tiene solución, todas las cosas menos la muerte, en general, menos la muerte, tienen solución. Y yo creo que el tema de la ingeniería, o sea, en muchas partes del mundo existen este tipo de puentes, y no es una cosa que sea que uno diga, mire, esto es viajar a la luna. Esto es ser un puente que se levanta. Pero a la luna en la década del 60 el hombre llegó no, a la pero, luna. Pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí nosotros en Chile como que esto fuera una obra de ingeniería, así que no, esto existe en muchas partes del mundo, aquí se cometieron muchos errores. ¿Y un puente cortito? ¿Tiene cuánto? 300 metros. No es muy, no sé cuál es, pero no es tan ancho, o sea, en esa parte es el río Caucao y no es ancho, o sea, esto no es el puente arriba, no es el Pedro de Valdivia, digamos, que pasa arriba del río Valdivia. Entonces, ¿tiene solución? Claro que tiene solución. El problema es que aquí, yo creo que el ministro actual, el ministro de Obras Públicas, no ha tomado las decisiones con la celeridad que las debiera haber tomado. De hecho, todavía no está la licitación para solucionar el problema. Entonces, yo de verdad creo que acá se ha demorado demasiado el ministro en tomar las decisiones que tenía que tomar. De hecho, cuando el ministro asume, ya se sabía que el puente venía con problemas. Pero esta situación se mantuvo durante un año hasta que el ministro finalmente concedió de que efectivamente había un problema con el puente Caucao. Perdimos 4 años con este tema, pero adicionalmente para nosotros en Valdivia es dramático de que durante el gobierno de la presidenta Bachelet no se va a haber construido ningún puente en Valdivia, siendo de que existe un estudio hace mucho tiempo de que es necesario no solamente construir un puente, sino que por lo menos 2 o 3 en Valdivia. No hemos avanzado con el puente paralelo al puente Pedro de Valdivia, y tampoco se ha avanzado en nada con el puente Los Pelúes, que queda un poquitito más al sur. O sea, hoy día la congestión vehicular que existe en la isla Teja, que es en el fondo el nodo para poder ir también hacia la costa y hacia Corral, es gigantesca.
Y por lo tanto, lo que uno lamenta, yo lo lamento de verdad, es que no se haya avanzado en el tema del puente Caucao, pero habiendo sabido que se había producido el problema del puente Caucao, no se hubiese acelerado los procesos de la construcción de otros puentes, como por ejemplo el paralelo al Pedro de Valdivia y el puente Los Pelúes. Pero no solo eso, no es que no solamente no se aceleró, sino que incluso se frenó cambiando el diseño, volviendo a cambiar el diseño. O sea, hoy día, durante esta administración, no se haber construido ningún puente en Valdivia, y eso es realmente lamentable. ¿Y el Caucao, para cuándo? Mire, el ministro dijo que para el 2018, yo creo que no va a estar. Sí, ¿eh? ¿Y el costo del puente? Bueno, el costo del puente es altísimo. De hecho, la mantención incluso de los brazos arriba es un tema altísimo. Y es por eso que la solución debiera haber sido mucho más rápida. Pero adicionalmente también la construcción de los otros puentes se debiera haber acelerado. Si usted tiene un problema en una parte que no sabe cómo solucionarlo, si es que tenía otros proyectos que estaban que iban más lentos, acelera los otros proyectos mientras soluciona este problema. Pero aquí está todo congelado. Ahora, la búsqueda de la solución a los problemas, bueno, está en manos de las autoridades políticas, desde el alcalde, el concejal, pasando por el diputado, el senador, pero también los intendentes y los gobernadores. Ahora van a ver los gobernadores regionales que van a reemplazar a los intendentes y van a ser elegidos por la ciudadanía. ¿Ese es el camino para tener esa cercanía ciudadana a la que hablaba usted, o no? Mire, yo creo que primero el problema del puente lo puede solucionar solo el Ministerio de Obras Públicas en Santiago, ya, que es una de las cosas que a uno le da rabia, de verdad, como sureña, como una mujer que vive en regiones y que creció en regiones, uno siempre le da rabia que todas las decisiones se tomen en Santiago. Si hubiera un gobernador regional, ¿se resolvería ahí o no? A mí me encantaría que nosotros tuviésemos un gobernador regional que pudiese resolver ese tipo de problemas, por ejemplo. El problema es que la reforma que propone la presidenta Bachelet y que va a ser probablemente aprobada, no es que nosotros vayamos a elegir al intendente. Yo creo que esto es súper importante decirlo. Hoy día el intendente tiene tres grandes tareas. Una es que, como representante del presidente de la República en la región, es el que tiene todas las tareas de orden público, pero adicionalmente es el que coordina políticamente a los seremi, que son los representantes de los ministros, y que por lo tanto a través de ahí bajan todas las políticas públicas que se aplican en los ministerios. Y segundo, se coordinan con los consejos regionales también. El intendente. Voy para allá. Segundo, el intendente es el coordinador y supervigila los servicios públicos, servicios de salud, INDAP, todos esos servicios públicos los coordina también el intendente. La tercera tarea es que es el ejecutivo del gobierno regional y que junto con los consejeros regionales define en qué es lo que se gasta el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es solo 10% del presupuesto que el Estado invierte en cada una de las regiones. Esas son las tres tareas. En la última parte tenemos 10% del presupuesto, en las otras dos primeras partes tenemos 90% del presupuesto y la mayoría del poder del intendente. ¿Qué es lo que hace la reforma de la presidenta Bachelet? Separa estas tres tareas en dos y en una. El delegado presidencial o secretario regional presidencial, vaya, porque ya no sé cuál es el nombre que le van a poner, como que va a ser designado por el presidente de la República, se va a quedar con 90% del presupuesto de la región, con la coordinación de los secretarios regionales ministeriales, seremi, y con la coordinación de todos los servicios públicos. El gobernador electo se va a quedar solo con la definición del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Entonces, si es que hay la crisis de la marea roja, como la tuvimos en Puerto Montt, las personas le van a ir a tocar la puerta ¿a quién? Al gobernador electo, ¿cierto? Y el gobernador electo le va a decir, ¿sabe qué? Es que yo no tengo nada que ver con este tema porque esto tiene que ver con Cernapesca. Y Cernapesca depende del señor designado por el presidente de la República. Cuando una persona tenga pero no está la definición de cargo, las atribuciones, las responsabilidades. No, lo que está es que lo que hoy día existe se separó en dos y en uno. Y la tarea más chiquitita, la con menos relevancia, la con menos poder político, la con menos plata, se le entrega al gobernador electo. La con más plata, la con más relevancia, la con más atribuciones, se le entrega al designado por el presidente de la República. Entonces uno podría decir, esto es que todo cambia,
para que nada cambie. Porque en el fondo, todas las decisiones que a nosotros desde regiones nos molesta que se tomen en Santiago, se van a seguir tomando en Santiago. Aquí no hay una delegación de poder y de capacidad de decisión real hacia las regiones. Llegó el momento del minuto de confianza, de libre disponibilidad, como quiera, senadora. A partir de este momento, tiene 60 segundos para expresar una idea, un pensamiento, una crítica o una alabanza. Usted elige. Yo creo que es muy importante en este momento de la discusión del presupuesto que el Ejecutivo, que el Gobierno reevalúe el sistema de ayudas estudiantiles que nosotros tenemos en Chile. Nosotros hoy día tenemos un sistema que es altamente discriminatorio hacia los estudiantes que no están en las universidades estatales o que no están en las universidades tradicionales de nuestro país. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es igualar la posibilidad a todos los estudiantes que tengan un cierto nivel socioeconómico y que estudien en instituciones de calidad para que tengan una ayuda estudiantil que no sea discriminatoria. Especialmente importante nos parece la ayuda también para las familias de clase media, que son muchas veces las que terminan endeudándose fuertemente para poder pagar su educación superior. Esperamos que el gobierno nos escuche. Gracias, senadora, por muchas su conversación y por sus opiniones. A usted muchas gracias también. Aquí en Contrapuntos del canal del Senado de la República de Chile. Y en cualquier momento nos encontramos con otra interesante conversación. Hasta cualquier instante.